Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer una felpa forrada con borreguito, que para el frío pues viene muy muy bien. Y bueno, antes de empezar a hacer esta felpa, quería deciros gracias por estar ahí. Quería también comentaros que si no estáis suscritos a mi canal, podéis suscribiros si os gusta lo que hago. Que le deis a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de los que subo, ¿vale? Y así estáis siempre al corriente de todo. Que podéis seguirme en Insta, en Facebook, en TikTok y así estaréis al día de todo lo que hago y de todos mis vídeos. Y bueno, dicho esto, deciros que esta felpa que vamos a tejer es una felpa que vamos a hacerla con, bueno, yo la he hecho con el punto que ya hice en un momento dado, que ya os enseñé en un momento dado, que es el punto inglés, el falso punto inglés. Entonces la negra la he hecho con punto inglés, pero la beige, la color beige, que es la que vamos a hacer juntos, la vamos a hacer con falso punto inglés. Entonces es una lana beige. Yo he cogido un resto de lana, ¿vale? Como veis, era un resto que tenía en un ovillo, entonces no hace falta un ovillo entero. Yo no he cogido las agujas que aconseja el fabricante, he cogido un poquito superior. Pero no necesitáis mucha lana, ¿veis? Yo he cogido unas agujas del número 9, porque era una lana bastante gruesa, me parecía, y así quedaba más suelta, ¿vale? Si lo hubiera hecho con las agujas que aconsejaba el fabricante, hubiera estado muy apretado. Y luego pues lo he forrado con una especie de borreguito, ¿vale? De tela de borreguito de terciopelo. La negra es terciopelo, pero como no se veía muy bien, pues os voy a enseñar esta, que es, ¿veis? Una tela de borreguito, que es una tela que venden para hacer disfraces, con la que hice el rascador de gatos, por ejemplo, que forré un poco, pues con ese tipo de tela que es muy blandita y muy suavita y muy calentita sobre todo. Y luego pues unas tijeras, un metro y una aguja lanera. No vamos a necesitar más cosas. Bueno, como os decía, os enseño aquí de cerca para que veáis las agujas que aconseja el fabricante y yo voy a coger pues un poquito más, ¿vale? Un poquito más gruesa, porque como os digo, quiero que sea, que esté suelto, que no esté muy apelmazado. Y bueno, pues después solamente tenéis que medir el contorno de vuestra cabeza. Yo voy a echar, según lo que he calculado, 49 puntos. Si no sabéis calcular, os dejaré todos los vídeos en la descripción o en la i pequeñita de arriba a la derecha de la pantalla. Una vez que hemos montado los 49 puntos en mi caso, pues para tejer el falso punto inglés es muy fácil, atacamos directamente, son dos puntos del derecho, aquí no hay punto de orilla, ¿vale? Atacamos directamente dos puntos del derecho y dos puntos del revés. Y luego dos puntos del derecho, dos puntos del revés. Y así vamos a hacer toda la fila. No voy muy rápido para las que empezáis. Pero bueno, es dos del derecho, dos del revés. Llegamos al final y debería quedarnos dos del derecho y uno del revés, porque eso se me ha olvidado decirlo. Tiene que ser el número de puntos que montéis o un múltiplo de 3, ¿vale? Y entonces debería quedarnos al final siempre dos del derecho y uno del revés, muy importante para este punto, el falso punto inglés. La vuelta siguiente hacemos lo mismo, dos del derecho sin ocuparnos de lo que habíamos hecho antes, ¿vale? Ahí no se mira si hay del derecho o del revés. Hacemos dos del derecho, dos del revés. Poco importa que el de antes esté al derecho o al revés. Siempre en nuestra cabeza, dos del derecho, dos del revés. Y cuando llegamos al final de la vuelta, debe de quedarnos dos del derecho y uno del revés. Si los números de puntos que montáis es un múltiplo de 3, esto no debe fallar. Y así pues tejéis, tejéis, tejéis el ancho que queráis. Yo, por ejemplo, aquí he tejido más o menos 12-13 centímetros. Las vueltas no las digo porque depende de la lana que utilicéis, más gruesa o menos gruesa, pues tendréis más vueltas o menos vueltas. Pero son más o menos 12-13 centímetros de ancho para esta anchura, ¿vale? Luego esto va a estar estirado, entonces es un punto elástico además, con lo cual cuando se estire, pues no se verá el punto, el falso punto inglés como tal, no se va a ver. Entonces, si queréis que se vea, pues tendréis que echar unos pocos más para no extenderlo tanto, digamos, para no estirarlo tanto. Y una vez que tenéis pues el ancho que queréis, simplemente cerrar el trabajo. Como veis, es muy fácil.
cerramos todos los puntos y ya tenemos nuestra felpa, que como veis, como es elástico, pues yo la voy a estirar porque los puntos que he echado, pues es esto, pero estirado, ¿vale? Puesto que es elástico. Entonces, si queréis que no se quede tan estirado, pues como os digo, le añadís algunos puntos más. Luego cogemos el trozo de tela que vamos a utilizar, que sea terciopelo, que sea borreguito, que sea lo que sea, polaire, lo que sea. Y ahí sí vamos a tener que medir exactamente, bueno, exactamente no, 2 centímetros, 2 o 3 más del largo que necesitemos. Y a lo ancho vamos a cortar también 3 o 4 centímetros más de lo que es la felpa. Una vez que hemos cortado este rectángulo, ponemos la felpa por encima. Aquí, como no hay derecho ni revés, bueno, sí hay un derecho y un revés. No, en el punto inglés no hay derecho ni revés. Pues simplemente es hacer un dobladillo de esta manera. Vale, entonces el dobladillo, por eso he cortado 3 o 4 centímetros más, porque además esta tela es muy gorda, porque el dobladillo no se puede ver, ¿veis? Es doble dobladillo, digamos, ¿vale? El borde está metido dentro, porque esto es lo que se va a ver. Entonces no podemos dejar la tela así tal cual, tenemos que meter el borde y hacer el dobladillo, ¿veis? Lo sujetamos con alfileres. Una vez que está sujeto, ahí tenemos nuestra felpa. Por un lado es borreguito y por el otro es lo que se ve, que es lo que hemos tejido. Y ahora sí, aquí vamos a cerrar y vamos a coser. Ahora sí tenéis que medir para que sea el ancho, vaya, el contorno de la cabeza. Y vamos a hacer una costura. Yo lo he cosido a máquina, vosotros podéis coserlo a máquina o a mano, como queráis. Y una vez que hemos cosido la costura del borrequito, pues ya podemos cerrar. Así es más fácil. Cerramos nuestro trabajo nudito con nudito, puesto que hemos hecho los nuditos, que os dejaré también el vídeo si no sabéis hacerlo, ¿vale? Una vez que hemos cosido nudito con nudito y que ya no se ve la costura, bueno, está cosido, vamos a terminar de poner el dobladillo que habíamos puesto todo alrededor. Terminamos de sujetarlo con alfileres y luego es coserlo. Entonces, yo aquí lo he cosido a máquina, eso sí, tengo que deciros que he roto 2 agujas porque era muy espeso, muy gordo, y no tenía agujas preparadas para esto. Pero bueno, lo he conseguido, me ha costado, pero lo he conseguido. Pero si los hacéis a mano, mejor. Vale, si es una tela muy espesa, muy gruesa como esta, mejor que lo hagáis a mano, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos una felpa, ahí está, muy calentita para estos días de frío que hace en estos momentos, o para el invierno, cualquier momento del invierno. Tenemos una felpa con borreguito o con terciopelo, ¿veis? Esta es exactamente lo mismo, solo que le he puesto, la tela es como terciopelo, es más finita. Entonces, para coserlo a máquina es mucho más fácil. Y luego, pues abulta menos. No sé si calienta menos o no, porque no son para mí, son para una amiga. No sé si calienta menos o no, pero bueno. Tenéis varias posibilidades, como os digo, según la tela que tengáis. Pero como veis, es un modelo muy fácil de hacer. El resultado es muy chulo. Si tenéis varios colores, lo hacéis de varios colores o con varios puntos distintos. Y el resultado es muy, muy chulo. Bueno, pues os dejo la idea, espero que os guste. Recordaros todo lo que os he dicho al principio, suscribiros, darle a la campanita, TikTok, Insta, Facebook y todo, todo, todo. Y yo estoy muy contenta de teneros ahí. Y os espero en mi próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta pronto!